Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Nos encontramos aquí en un lugar muy bonito que es como un bosque. Vinimos a que los niños disfrutaran un poco. De hecho, nos dice Ollayarif, quiero ir a un bosque porque veía muchos pinos. Y ahorita que estamos aquí, hay mucha abeja. Y dice, ay mamá, hay mucha abeja, no me vayan a picar. Y anda con ese miedo. No sé si vamos a ir a otros juegos porque también aquí es un área donde hay juegos. Ahorita les voy a mostrar. Andamos, el clima está muy bueno el día de hoy, calorcito, pero todavía hay necesidad de ponernos suéter, un suéter delgadito. Y vean, les voy a mostrar alrededor. Seguimos solos antes que todo, seguimos solos aquí en el pueblo, por eso andamos acá solitos, porque mi suegra y mi cuñada se van a quedar unos días más, no sabemos cuándo vayan a regresar. Porque nos habían dicho que, y yo también les conté a ustedes que el bebé se había adelantado 20 días, pero no, el bebé se adelantó un mes y medio y por eso se van a tener que quedar allá para apoyar a mi cuñada. El bebé está en incubadora, todo está bien, solo que pues hay que tener los cuidados con el nuevo miembro de la familia y por eso andamos aquí amigos, pasando el rato para que los niños se distraigan un poquito. Ahorita todavía no está tan crecido. A veces hay unas hierbas bien bonitas como para tomarse foto con florecitas amarillas. Ahorita todavía no. Por acá andan mis pequeños. A ver si quieren quedarse un ratito más. Mientras yo les voy mostrando, empezamos, vean, con este árbol. Qué bonito. Y tan solo amigos, escuchar a los pajaritos, las aves. Y así está todo alrededor. Aquí hay para hacer carne asada. De hecho, ahorita empieza a llegar la gente ya porque oficialmente estamos de vacaciones. Ya los he traído a este lugar anteriormente. Pues ya iba a volar el dron para mostrarles. Meravan, Asulsun. İyiyim, hamdolsun. Şey hakkında konuştun mu? Ümüş'ün doğum hakkında. Dün yeni bir ailemiz üye katıldı. Sürpriz bir üye. Erken doğum oldu. Bu yüzden de annem ve kız kardeşim şeye gittiler. Diğer kız kardeşimin yanına gittiler. Yani biz ya yalnız. Biz yalnızız çünkü evde kimse yok. Şöyle bir durum da var. Şu an tam tamına 6 tane erkek bir evde olacak. Allah sonumuzu hayretsin. Olcay anda feliz. Les está contando lo que yo ya les conté. Porque ya está emocionado con un miembro más en la familia. Mamá, aquí yo... ¿Qué, mi amor? El dron. El dron lo tiene papá, mira. Ven, acá está en el techo. Ahorita lo va a volar y nos va a tomar video, ¿ok? Sí. No, no te puedes subir al techo. ¿Por qué? Porque no. ¿Se va a quebrar? ¿Te caes? ¿Se quebra? No se quebra, pero te caes. Ahorita nos queremos ir a tomar unas fotitos acá porque hay como unas cabañitas muy estilo otomano. Y de hecho aquí hay como un escenario. ¿Habrá shows? No lo sé. Miren, esas cabañitas. Nos queremos... Ahorita como está todo solo... Queremos aprovechar para tomarnos unas buenas fotos y caminar, amigos. Caminar, qué buena falta nos hace. O sea, ya ni según anda manejando el dron, véanlo, con la pila. O sea, ya ni back. Choquícula. Hola, papá. Hola, papacito hermoso. ¿Qué andas haciendo? Viene y me abraza. Vente, mi amor. Mira, ya empezaron con la toma de fotos. Estamos justo debajo de este árbol. Y este árbol es el que suelta... ¿Cómo se llaman estas? Ay, ay, ay. Se me olvidó. Bueno, es el que suelta esto, le digo a los niños. Vénganse para acá, no les voy a caer una en la cabeza. Miren, ya hay varias tiradas en el piso. Así que un trancacito de estos, sí... Sí, ha de doler, amigos. Ahorita son las 11 de la mañana. A partir del mediodía va a empezar a llegar la gente.
y la gente que se viene preparada para hacer carne asada o para hacer el picnic. Nosotros ya nos vinimos desayunados. Yo no salgo de la casa sin desayunar. Ay, pensé que se escuchaba el teléfono de Ollay, pero no. A mí no me gusta que nos agarre el hambre cuando andamos de paseo. Y ya como a la una o dos nos podemos regresar para hacer un pollito, algo sencillo, amigos. Para los niños. Ya pusieron música, se escucha la música de fondo. Pensé que era el teléfono de Ollay. Miren, ya empezó el ambiente. Esto se llena a partir del mediodía. De hecho, ya hay gente, miren. Ya andan cantando y bailando. Ya hay carros, miren. Veo 1, 2, 3 carros y uno que llegó acá de este lado. 4 carros. Dante, ¿dónde dejaste el dinosaurio, mi amor? Le di un dinosaurio para que jugara Dante junto con el tigre y lo perdió, amigos. Y es verde. O sea, y aquí todo está verde. Le digo, ¿dónde lo dejaste? Pues todavía no me sabe decir. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinosaurio? Ahí está, dice. Está, dice. Ay, mi amor, muchas gracias, mire. Ya no voy a arrancar mucho, ¿ok? No, no, no vas a arrancar muchas, solamente una, ¿verdad? Oljairi, ¿no sabes dónde dejó el dinosaurio Dante? Ya lo buscamos, amigos, por todos los lugares que anduvo Dante. Y no lo encontramos. Era un dinosaurio pequeñito. Ah, cuidado ahí con la popó. Hay mucha popó porque aquí los pastores se traen a las ovejas. Se traen al rebaño y hay mucha popó de oveja. Ay, no, amigos, es como encontrar una aguja en un pajar. Porque les digo que es verde y es un dinosaurio pequeñito. ¿Qué, mi amor? Porque tiene uso popó aquí. Porque okay. Más hay otro parque. Ese no tiene popó. Bye, bye. Ven, Dante, vamos a tomarnos fotos. Sí, por allá lo... Ah, miren, tiró el tigre. Dice Ollay que Dante ya tiró el tigre. Por allá debe haber tirado el dinosaurio también. Ah, no, ya empezaron, miren. Aquí le dicen mangal al asado. Ya empezaron a poner su carbón. Encontró el tigre Ollay, pero el dinosaurio no. Olvidé mis lentes. ¿Qué hay ahí, Oljayari? Hay un casa. Son cabañitas como para descansar. Mira, también la gente aquí pone sus fogatas. Y como tienen sombrita, pues están a todo dar. Vamos a ir con una nana. Y aquí hay como para descansar. ¡Wow! ¡Es un casa grande! Sí, mira. Está bien grande. Te voy a tomar fotos aquí. Ya empezó la música, amigos. Está buena la música. Vean, Dante. ¡Ea, ea, ea! ¡Baila, Dante! ¿Qué? ¡Dante, baila! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! No sé si pueden escuchar la música de fondo, pero está buena la música. ¡Dante, baila! ¡Solo, solo! ¡Dante le encanta! ¡Le encanta bailar! ¡Vamos con Danana! No me traje, oigan, crema para peinar. Y traigo el cabello bien esponjado. Andamos aquí explorando. Oljayari ya encontró unos amiguitos ahí, anda jugando con la pelota. Miren allá. Ahí andan los tres. Me dice Oljayari que por qué aquí todos hablan turco, por qué nadie habla español. Y ya le estaba explicando ahorita, porque estamos en Turquía, donde todos hablan turco. Le está diciendo que él es turco-mexicano, porque él dice, yo soy mexicano. Le digo, eres turco-mexicano, por eso estamos aquí. Y dice, nadie habla español, mamá. Ahorita le estaba diciendo a su papá, Hadigidelim baba, chokso burda.
O sea, él empieza ya a unir las palabras y a decirle a su papá todo en turco. Él sabe que su papá no habla español, pero me causa mucha gracia que dice: todos hablan turco, mamá. Miren, Ulyay, ellos no pierden el tiempo. Ahí anda con Dante y Ulyayerif acá anda con los niños. Ah, ya se fueron. Vente, mi amor. Cálmate, ni que fuera helicóptero, ya, ya vas. Ay, y como ya adelgazó, ya se cree delgado, le digo ya. Ya, Yerif. Estamos aquí con la tía de Olyay, con mi tía política, y me está enseñando que va a preparar rellenos. Aquí tiene berenjena. Esa ya la compran así seca y la ponen en agua hirviendo. Estas ya están listas. Y por acá tiene los pimientos, acá de este lado. Me dice: ven y toma mi video para que lo compartas en tus vlogs. Ya la conocen. Bueno, quienes no la conocen, ella es mi tía turca política. Se llama Ayşe. Ayşe, yenge, selam söyle. Hola, les dice. Me muevo, está pequeña la cocina. Aquí es donde me quedé. Recuerdan ahora que me dieron el yodo. En esta casa estuve. De hecho, me trajo recuerdos. No había venido desde esa vez que me dieron el yodo, que fue ya hace como 10 meses. Ella le va a poner trigo y arroz para el relleno. Y ya le pone especias. Me estaba diciendo que le va a poner menta, le va a poner pimienta, sal. Le va a poner 3 tazas de arroz y 2 de trigo. Salsa. Ajos. Ella los pica con todo y cáscara, pero con la cascarita delgadita, no con toda la cáscara. Y le va a agregar 2 cebollas grandes. Ya le agregó la cebolla. Le digo a mi tía que nunca he preparado yo esto. Solo le he ayudado a rellenar a mi suegra, pero así yo sola nunca he preparado. También porque Olyay no es muy amante de la dolma, como le dicen, de rellena, de los pimientos. Entonces, como que hacerlo, porque si es trabajo hacerlo, yo para mí sola mejor prefiero comprarlo. Cuando alguien lo prepara, es cuando lo como. Porque Olyay no, de plano no le entra. No come los pimientos, ni berenjena rellena. Le gusta mucho la berenjena, pero rellena no. Le va a poner pasta de tomate. Thank you.
Pero esa es picosa, la primera que le agregó. Y esta es solamente tomate. Por eso vean el color. Y hasta acá huele a chile. Carabiner. Pimienta. Bastantito. Dos tapitas. No tenemos las medidas exactas porque pues lo está haciendo como ella sabe la receta. Al tanteo, como muchas sabemos también. Y porque la agarré aquí de imprevisto. Menta. Dos. Sal. Bastante aceite. Es de ese aceite de oliva. Çok kuru olmasın, sıcak su koyacağım. Okay. Está sıcak. Muy seco, dice. Le va a agregar agua caliente. Muy bastante. Este verde de aquí es como pepinillo y me dice que solamente lo encuentran en Urfa, que es la ciudad donde ellas son. Pero no digo ellas porque aquí está su hermana, pero estamos platicando porque le digo, ¿esto qué es esto de aquí verde? Pensé que todo era berenjena, pero no. Ya me dijo que esto solamente lo consiguen allá. La hermana de nuestra tía está aquí de visita y le trajo. Entonces, por eso van a hacer también pepinillos rellenos. Y aquí en Bursa dice que no lo encuentran así. Aquí andamos haciendo varias diligencias. Fuimos. Dante anda bien emocionado también por andar en el carro. Subimos una rampa y luego bajamos. Y Dante y Ulyayarib gritando. Por eso lo escuchan. Les digo que andamos haciendo varias diligencias. Ya fuimos a dejar un paquete al minibús. Lo va a recoger allá mi suegra. Y ahorita ya venimos aquí a este local por una parrilla, una estufa que mandamos a arreglar en la mañana y ahorita lo estamos recogiendo. Y de ahí vamos a ir a recoger pan que también mandamos por pedido. En panaderías hay unos panes muy grandes que se hacen por pedido y nos dijeron que iban a estar por la tarde, entonces ahorita vamos a pasar a recogerlo. Ya, bunun iki tanesi taze de hangisi taze bilmiyorum üç tanesi. No sabes. Şimdi bak burada üç tane var. Aha. Bunun üç tanesinde bir tanesi bayat.
Ama hangisi bilmedim, o için mecburen koyacağım buraya. Aa. Gelsin, ok, ben mejor que mi suegra dice revisa. Ok, vámonos pues. Fuimos por el pan, miren. Está uno cortado y uno entero, pero vean los panesotes. Oye, ¿y me quedar ekmek? El hilo parece. 50 liras cada uno. Ay, están pesados, oigan. ¿Cash kilo? ¿Uch kilo? Como 3 kilos cada uno. Vente, mi amor. Miren, sí, yo pensaba que ya no había gallinas. Y sí, hay 3. Bueno, 2 gallinas y un gallo. Mamá, es una gallina. Está muy grande. Están bien grandes, ¿verdad? Y gordas. ¿Qué? Que hay popo ahí, dice papá.